y el no gustarme en la forma como actúa la mayor parte de la humanidad. Y lógico, como era yo jovencito, pues los mayores me decían que yo pensaba así, por la juventud. Y no, sigo pensando igual. Estamos muy mal, muy mal. Nuestra ambición y nuestra creencia que la cantidad de dinero es la que hace a la gente feliz, no es así. Yo conocí a muchas personas en mi familia, conocidos, que hicieron una fortuna tremenda. ¿Y qué son? Viven infelices. Cuando yo pensé de joven que no todavía no le lograba entender esto que ahora lo transmito y lo proyecto a la gente, hice mucho dinero, señor. Algo en los negocios, cuando yo me di cuenta que yo podía hacer negocios, que yo tenía un don que Dios me dio de organización y de poder, digamos, dirigir gentes. Desde chiquillo me di cuenta, tuve trabajos, por ejemplo, en los barcos, que fue para poder viajar, fui marino, y vi que me empezaron a dar grupos de gente para que yo los mandara. Entonces empecé a darme cuenta, ¿por qué si yo soy joven? No tenía yo a mi mando personas mayores, y se enojaban ellos, por lógico, ¿no? ¿Cómo un joven va a llevarlos, a orientarlos, a hacerlos que trabajen, que hagan lo que sea que se tenía que hacer? Y me di cuenta de eso, que traía yo ese don. Entonces, cuando yo empecé a formar negocios y a dirigir gente, vi que me produjo mucho dinero eso, mucho. Y lo confieso, me hizo sentir bien. Pero empecé a ver que ya no hay eso que uno busca, que es el afecto, que es la comprensión de los demás, que es la paz interior. No la pude tener, ni acostado, ni sentado en mi mesa comiendo, ni en ningún lugar. ¿Por qué? Porque sencillamente los telefonazos, la gente me quería ver, pedir algo, trabajo o lo que sea. Entonces empecé a ver que mi vida no era la que yo quería. Fui cambiando, fui cambiando, fui dejando negocios a las gentes que me ayudaron a formar eso. En México, en Washington, estuve en Houston, Texas, ahí levanté una empresa que estaba quebrada prácticamente, se iban a ir más de 500 personas a la calle que eran de nuestra raza. Entonces busqué la manera de hablar con ellos. Me dijeron que si yo lograba eso, ya habían platicado con ellos, alguien que me conocía y sabía de mis dones. Y ellos me aceptaron, hablé con las gentes, trabajamos el negocio más de 6 meses, se volvió a levantar eso. ¿Por qué? Porque yo los pude convencer de que trabajar 5 días no era lo bueno. En esa empresa estaba ya muy mal por trabajar poco y no producir. Entonces hice que esa empresa trabajara y lograra superar lo que ya estaba mal para ellos. Trabajar 6 días, la gente trabajó de veras, lucharon y la empresa sigue trabajando. Pero, como vuelvo a repetir, todo eso que me fue dando económicamente para vivir una vida plena, creía yo, no. Entonces, lo que fui haciendo, Jesús lo dice ahí, cuando alguien le dice: Señor, ¿cómo alcanzaré el reino de los cielos? Da a los pobres, da lo que tienes y sígueme. Increíble, Señor. Yo empecé a hacer cosas de mis negocios y la gente que me ayudó se quedó con él. Sigo visitándolos, sigo viéndolos que están trabajando. Siento una felicidad cuando ellos me reciben, me abrazan, me saludan. Es hermoso. Esa es la riqueza que creo yo que el ser humano pueda tener. Esa. Vivo no con lujos, modestamente, pero bien. No tengo ese
angustia o esa cosa de que esto y que el otro. No, nada. Entonces, ¿por qué no proyectar a la gente? ¿Por qué no volver otra vez a que la gente sepa lo que el Maestro Jesús dice ahí? Eso es la vida. Eso. Y aparte, mis estudios sobre nuestro organismo, cómo trabaja y cómo darle ese poder. Porque tenemos todos poderes. El poder del agradecimiento, el poder del perdón, Señor, son dos poderes. Tenemos muchos poderes, pero esos yo los veo como principales. Cuando usted agradece a Dios, a la naturaleza, cada momento que la vida le está presentando, bueno o malo, en uno de mis libros escribo eso. Cuando a uno le ocurren cosas buenas, ¡ah, bendito Dios, qué lindo! ¡Gracias, Señor! Pero cuando a uno no le ocurren esas cosas, que son malas, que cree uno fracasos o problemas, ahí es donde uno empieza a renegar y a no tener esa fe en el Señor. Uno debe de agradecer eso, porque digo yo esto, lo bueno es bueno y lo malo también es bueno. Siempre que uno lo sepa manejar. Las crisis que estamos pasando, cuando junto a hombres de negocios y me llaman en varias partes de nuestra República o de Estados Unidos, yo les explico eso a los empresarios. Yo fui uno de ellos. Por favor, cuando les vengan los trancazos duros, acéptenlos con calma, acéptenlos con fe. Acéptelos y denle gracias al Señor que le está dando una enseñanza, porque es una enseñanza en la que algo están haciendo mal. Entonces, recapacitar, analizar y arreglar eso, pero sin enojarse, sin ponerse angustiado o problemático, porque hace uno pone una barrera para que el Señor actúe en bien de uno. Sencillamente, que se amen a sí mismos. Lo primero es importante valorar su interior de uno, su exterior de uno y cuidarlo. Porque la vida se vive mejor intensamente cuando usted sabe valorar. Es muy importante, la gente veo que anda como autómata en la calle. Se tropieza, se empuja, se avienta, se angustia porque el tiempo, porque esto, porque el otro. No. No, 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 no. La gente tiene que ir con paz, con conocimiento de Dios, con conocimiento de su persona, con conocimiento de cómo es un dedo, un ojo, la nariz, los oídos. Todo tiene un valor inestimable, Señor. Que la gente no veo que piense. No piensa en que ese pie, cuando una enfermedad hace que lo operen y se lo quiten, es cuando empieza a valorar a esa persona lo que ese pie valía. No lo valoramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar eso también. Esto es lo que quiero dejar a la gente como algo así, como un conocimiento que le va a dar mucha vida. Valorar nuestro cuerpo, valorar nuestro interior, valorar y ser persona que sepamos agradecer a los demás lo que el apoyo que en determinadas ocasiones le dan a uno. Agradecer. Y el poder del perdón es inestimable también. ¿Por qué? Porque no hay gente que no le haga daño a uno a veces, ya sea consciente o inconsciente. Alguna palabra, alguna cosa que quizás a la persona no le gusta, ya lo lastimó. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarlo. Perdónalo porque ahí el Señor Jesús lo dice y efectivo. Perdona para que el Señor te perdone. Nosotros todos somos pecadores con el pensamiento, con las acciones, pero cuando usted perdona a los demás, el Señor lo perdona. Esa es mi idea.